Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Realmente, bueno, contentos de una nueva edición de lo que es la Feria del Libro. Es una actividad muy importante que lleva adelante hace años la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, una feria que hemos intentado potenciar y aglutinar todas las actividades más importantes que por ahí se extendían o se paraban en el año, en esta semana, para lograr la interacción, lograr la conexión con las instituciones educativas, con la comunidad, toda en general, a través de las diferentes actividades que vamos a desarrollar día a día. La feria va desde el 1 de julio al 5 de julio, es decir, dura toda la semana, los 5 días. 5 días donde los visitantes podrán encontrar libros de las diferentes editoriales, como de Azeta, Atlántida, que es la primera vez que viene, de Quipu, Libertadores, es decir, son 5 editoriales que están en nuestra, en lo que es el Leopoldo Marechal, donde se desarrolla nuestra Feria del Libro. Y esta Feria del Libro no tiene solo los libros de la editorial, sino hay muchas actividades en torno a la misma que le van dando movimiento y genera el movimiento. Ahora estamos a momentos de comenzar con lo que es el Club de Narradores de la Comunidad de Madariaga, donde la profesora Magdalena se acercó a través de la Comunidad de las Armas, a través de Mirta Oldoni, y llegó esta propuesta para hoy tener comenzar a abrir la feria con este Club de Narradores. Luego a las 14:30 vamos a estar con Emilce Brusa, que es también una narradora, cuentacuentos, que va a desarrollar otro espectáculo también de narración, en el cual, bueno, ya hay colegios que van reservando sus turnos. La idea es, se mandó con mucha anticipación. Esto se empieza a trabajar en abril, ya empezamos a mandar las notas a fines de abril a los colegios, a ver quiénes tienen, quieren articular con la feria, presentar una actividad, y bueno, y así se va desarrollando. Así que comenzamos con este Club de Narradores, con la narradora Emilce Brusa, que viene de la ciudad de La Plata, y luego a las 19 horas, que más o menos va a ser el horario de las presentaciones de libros, vamos a tener la presentación del doctor Urbina, que presenta un libro de cuentos. Eso va a ser el día lunes, es decir, cuentos para leer en el sillón, se llama, lo que hace el doctor Urbina. Así que con una presentación muy especial, lo ha invitado a Rodolfo Jiménez para que presente su libro, así que va a tener diálogo, va a estar muy interesante, así que los invitamos a acompañar al doctor Urbina a esta presentación. Mañana martes, también todos los días, desde las de 9 a 20 horas va a estar la feria abierta. Hoy apertura a partir de las 10 de la mañana con esta exposición de los narradores. El martes va a ser el día de la Comunidad de Santo Domingo, que va a venir con su proyecto de este año, que son los la murga. Ellos empezaron a trabajar identidad y entre las identidades trabajan la murga. Bueno, con lo que han trabajado y creado, van a estar presentes con los chicos y van a también a presentar, a compartir lo que la labor que desarrollaron con el corto del año pasado, que es Vendedor de Sueños, que también trata y tiene en cuenta la literatura. Así que bueno, es un poco abrazar a través de las diferentes artes, de los diferentes conceptos, hacer un cruce entre la literatura y las artes. El martes también vamos a tener una charla muy especial a cargo de Mariela Miranda, que va a ser, y Estefanía Dufour, que va a ser un taller de acuarelas y poesía. Abstracción y experimentación se llama el taller. Así que bueno, esta profesora, que es profesora de la Escuela de Arte, también va a estar aquí para adultos dando este taller. Y 18:30 se van a estar presentando como actividad de cierre del día las bandas a cargo del profesor Francisco Correa. El día miércoles vamos a comenzar también con Mariela Miranda, que va a tener una actividad para niños en la sala de arte que se arma siempre en la biblioteca. La idea es traerlos, por ahí son los niños que van a la escuela de arte, pero traerlos en un contexto de feria del libro, de que recorran a través de los libros y de la ambientación que tiene el espacio para trabajar de otra manera. A las 11 de la mañana ya vamos a empezar con las charlas. El día miércoles son 2 charlas que nos aporta la Fundación OSDE a cargo de Fernando Teruel, que ya ha estado aquí en Maipú, y realmente 2 charlas totalmente interesantes y actuales, como es Seguridad en Internet. Y en la tarde, esa va a ser a las 11 horas, y a las 15 horas, iniciando la vida digital.
riesgos y cuidados a tener en cuenta. Es decir, muy clarito es el profesional, la verdad que el licenciado Teruel tiene una claridad y mucha investigación sobre este tema y realmente los aportes que ha hecho, tanto en otras veces, el año pasado cuando vino también a la feria, lo seguirá dando, calculo, este año, y creo que se los recomiendo, porque como tanto para docentes como para alumnos, como también poder tener un trabajo y trabajar acorde a las redes, acorde a los tiempos, pero que también estas mismas no te invadan en tu vida, porque todo ronda en la peligrosidad también, ¿no? Así que bueno, en la tarde después vamos a estar con la actuación de los coros, la cantoría juvenil y el coro de niños, que va a estar haciendo la previa, la presentación de Gonzalo Gastón, sería Gonzalo Gastón Giles. Este chico que bueno, tuvo una parálisis, que no habla, y produjo desde una app hasta escrito para tener un programa de radio. Realmente una persona muy interesante que llega de la ciudad de Dolores para mostrarnos su experiencia y su libro. Su libro se llama Sangre, Locura y Amor, que lo presentó en 2016 en Dolores, hoy lo viene a presentar acá y ya está próximo a presentar su siguiente libro. Quiero contarte que Gonzalo también tiene, Gastón, perdón, González, tiene también un documental que fue hecho en National Geographic y realmente ha tenido mucho recorrido y es muy interesante poder compartir este momento y aprender de la experiencia de cómo de por ahí con capacidad, discapacidad, cómo puede lograr construir una estructura para poder dedicarse a lo que le gusta, que es lo comunicacional. Es decir, como a partir, porque es como dice él, cómo pensaba en que alguien que no habla puede tener un programa de radio. Y bueno, esto es, alguien con discapacidad, cómo puede trascender y lograr sus sueños en la vida. Así que va a estar muy interesante a las 19:15 el miércoles esta charla. El jueves ya pasamos a una muestra abierta que va a ser, son dos muestras, va a haber del grupo de teatro integrado con los chicos del centro complementario, de la escuela número 1 en el turno tarde, de la escuela 501, es decir, hay un grupo que se trabaja con tres profesores, con Agustina Benítez, Emma Lanesán y Anabela de Amore, en el cual todos los jueves aquí trabajan teatro integrado y están dándole continuidad y mayor contenido a las obras que comenzaron a trabajar el año pasado. Así que es un trabajo que viene concadenado con lo que fue el año pasado en su taller y lo van a presentar a los otros colegios. Así que lo interesante es que por ahí los otros alumnos puedan ver lo que hacen otros. Compartir, ¿no? Lograr esta sinergia y poder construirnos como sociedad. También el jueves vamos a tener la presentación sobre la pintura metafísica que va a hablar y va a exponer Agustín Soldati, así que para adultos esta charla a las 16 horas. Y a las 18 horas también vamos a tener lo que es el taller de violín a cargo de Anton Sullivan. Y como presentación del libro, el jueves tenemos una novedad, que es el libro 100 años, 1916, Colegio San José, 1966, Colegio Presbítero Mauro Goles. La parte histórica que han recopilado tres personas que han tenido mucho que ver en su formación en el Colegio de Hermanas, de las Hermanas Hijas de la Cruz del Colegio San José, que son Irma Urquín, María Eva Ponce en su trayectoria como docente y directivo del mismo, y Beatriz Tellier de Bordalecu, que fue alumna de este colegio. Entonces han querido recopilar con muchos colaboradores, que lo van a nombrar en el momento de la presentación, quienes han tipiado, quienes le han ayudado en la investigación y quienes han por ahí también editado el libro, como han dado el formato, y Ediciones Maipú, Municipio de Maipú, es quien se ha encargado de la impresión de este libro y de este testimonio que hace a la historia local, que hizo, quiere dejar por ahí el punto que este libro quiere dejar es cómo a través de la educación se evangelizó en nuestra comunidad. Ese es uno de los ejes
fundamentales de este libro, más allá de quién donó el edificio, tiene los diferentes documentos de los diferentes momentos. Y bueno, ya estaríamos llegando al día viernes, donde estaríamos terminando esta semana, que creo que es muy jugosa y muy rica, y para que nuestra comunidad la aproveche a full, donde vamos a tener una charla con una profesional muy joven de la comunidad de Maipú, que es Florencia Olano, quien se ha dedicado tiene una carrera de restauración en todo lo que es cultural, ¿no? Ahora no me acuerdo bien el título de la carrera, pero profundiza en todo lo que son los recursos, patrimonios históricos, y ya sean materiales que tenemos en libros, en pinturas, en todo, en edificios, bueno, es la carrera. Entonces un poco era para compartir con alumnos de colegio secundario, que esperemos que vengan, para escucharla y ver qué posibilidades y de qué se trata esto, y cómo también la relacionamos. Ella, la charla, la va a relacionar con la bibliografía que se encuentra de esta temática en nuestra biblioteca Juan José Elizondo, una biblioteca que tiene arriba de 36.000 ejemplares, una biblioteca que está continuamente año a año actualizada, con muchísimos ejemplares que se compran por año. Nosotros recibimos un subsidio de bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires todos los meses, y ese subsidio se usa solamente y exclusivamente para siempre acondicionar con tecnología, mobiliario y libros a nuestra biblioteca. Así que bueno, en esto ha trabajado Florencia y es lo que le va a presentar a su comunidad, así que esperamos el acompañamiento de todos. Y después va a estar un proyecto que es también del Centro de Educación Complementario, que lo presentaron en Feria de Ciencias, que es un proyecto Doná Sangre, a cargo de la docente Andrea Varela, y bueno, los alumnos también lo van a estar presentando y mostrando, porque hicieron un video, todo un desarrollo, y bueno, y esto es lo que se quiere lograr, este puente entre lo que es la Secretaría de Cultura a través de la biblioteca y las instituciones educativas. En la tarde, nuevamente ha tenido la deferencia, lo invitamos a Horacio Lostra, que hace muy poco presentó el libro en el Club Social, y bueno, lo va a hacer nuevamente, así que todos aquellos que se quedaron con ganas de escuchar a Horacio, de compartir historias, ¿no? Porque como viene, son estos relatos de Horacio Lostra, es recorrer junto con él la historia de familias, de lugares, de entidades, de instituciones que hacen e hicieron a la vida social y a la historia de nuestra comunidad. Así que bueno, vamos a estar aquí a las 18:30 acompañando a Horacio Lostra con Recuerdos Maipuceros, que también, bueno, tienen la página en el libro. Y cerrando esta noche va a estar El Puntal, con su CD, sus canciones y su texto. ¿Por qué El Puntal? Hemos elegido que El Puntal, que está a cargo de Facundo Teller y de Marcia Iglesias, este libro, ellos han escrito un pequeño libro con sus temas y el formato del libro y todo. Es decir, cómo no solo llevarlo a la música y a la melodía, sino también en el texto. Y bueno, por eso es el cierre a cargo de Facundo. Contento porque la mayoría de las viviendas se hicieron con mano de obra local. Somos muchos, somos más de 20 o 25 personas que estamos trabajando, y eso cuenta mucho a la hora de llegar a casa y estar tranquilos sabiendo que tenemos laburo. Así que muchísimas gracias al municipio de Maipú. Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir, a través del plan Compartir, la vivienda para muchos maipúes. Gracias al intendente y a toda la gestión, realmente muy contento, muchas gracias. Bueno, por fin hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento, quedó hermoso. Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas 6 familias.
municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.